За волною волна, за волною волна, за волною волна, за волною волна. Прятаться и быть одним из массы. Вся жизнь твоя как будто потом, и ты в последнем ряду. Но прорастают зерна. Итак, amigos de FFC, estamos ahora con otro protagonista más de la cartelera número 21 del evento peruano más importante de MMA y deporte. Estamos hablando de Rolando Bedoya. ¿Qué tal, Rolando? Rolando, bueno, estás confirmado ya en la cartelera del FFC y vas a tener una pelea internacional frente al ecuatoriano Javier Basurto. Cuéntanos un poco esta pelea. Bueno, en esta pelea he esperado mucho que tenga una oportunidad así, que es internacional en este gran evento. Y bueno, yo lo que les puedo decir es que yo voy con todo y para luchar acá dentro. Rolando, bueno, tú siempre has estado en las carteleras, has dado espectáculo, hay mucha gente que ya te va siguiendo, ¿no? Cada vez que haces tu aparición en la jaula del FFC. Es tu ya segunda pelea internacional, me parece. Sí, mi segunda pelea internacional. En el anterior, la primera vez que topaste con un peleador extranjero, cuéntale a la gente cómo te fue. Bueno, gané por decisión unánime, tuve una buena pelea contra un cubano, fue más peso que yo y más alto, pero igual, ¿no? Dando fuerte y siguiendo para adelante. ¿Qué sabes de Javier Basurto? Bueno, he visto su pelea, también mi compañero Marlon ha peleado con él y que resultó ganando mi compañero. He visto que es pesadito, explosivo y todo es para el frente, pero bueno, tiene una buena estrategia para derrotarlo. ¿En qué categoría va a ser esta pelea? Esta pelea va a ser en 70 kilos. ¿Cómo te acomoda esta categoría aquí de Orlando? ¿Llegas bien a la pelea tranquilo o sufres en el tema de en el peso, a veces sufro cuando pierdo el control, ¿no? O sea, hay a veces que tengo un poco de comer algo así o tomar agua en exceso. Bueno, Javier Basurto como que es un poco más, aparenta un peso un poco mayor. Claro, pero no, normal, con el peso, como siempre, ¿no? Conscientemente seguir la regla y la dieta. Entonces, bueno, a la gente que te sigue, a los fanáticos que siguen tu carrera, ¿qué mensaje les darías para esta del 20 de julio? Bueno, lo único que tengo que decir, Javier Basurto, es que la victoria se quedará acá en Perú, nada más. Bien, señores, entonces son las palabras de Rolando Bedoya, otro protagonista de la pelea, de una de las peleas estelares del FFC 21 que se llevará a cabo el próximo 20 de julio en el Coliseo Rosario de Surco. Finalmente, ¿a quién quieres agradecer? Bueno, quiero agradecer a todos los que me apoyan, a mis compañeros, a mis escuelas, Fortaleza, Sin Combat y 4x4. Gracias. Claro, muchas gracias.